Hello, Rachel, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Brandon? Buenas noches y bienvenidos una vez más, chicos. ¿Cómo me les fue? Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening. ¿Cómo les fue Oh, este día, niños? Tighter, more or less, so, right? More or less. Ay, no. no, que hubiera sido como ayer, dice Rachel. Ay, sí, teacher, hoy ese tráfico está horrible. Ya empezaron a cerrar las calles por lo del viernes. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Tráfico pesado. Sí, me imagino. Y más en la Sí. noche, desde las 4, las 3:30 empieza, ¿ok? There Unas grandes trabazones. alert, Horrible. there is alert traffic, right? Traffic. Ya Mañana va a estar just... igual. Sí, mañana va a estar peor todavía. Sí, como ya el viernes. Sí, todos los preparativos, ni modo, ¿verdad? Bienvenidos, niños, Daniel y Erby, ¿cómo estamos? ¿Cómo me les fue? How was your day? Wants to talk, okay? You don't want to talk, and I'm going to put your assistant. Remember that the assistant is effective when you say present or I'm here, teacher. So that's your choice, okay? Be ready for that. Okay, vamos, chicos, 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 ¿cómo estamos? Esperemos que los demás se puedan conectar porque ahorita solo vemos poquitos, sabemos nada más cinco, chicos. Cinco nada más. I don't know what happened. ¿Ya les mandaron el link? Maybe they don't send the link. That is why we don't have any people or anything. Few people. We have few people in our class. Few people here, right? Just I'm going to send the link and maybe they can connect it. Hello, Karen, Fanny, bienvenidos. Sean todos ustedes, chicos. Amanda, also, right? Vamos a reenviar el link porque si no, no se me conecta. Ok, ahorita se los mando. Vamos, vamos, vamos. Hurry up. Hurry up, hurry up, hurry up. Hurry up, hurry up. Hurry up. Hello, ¿cómo estamos, niños? ¿Cómo estamos, Amanda? ¿Cómo me le fue este día? Good evening. Hello, teacher. Good evening. ¿Cómo me le fue, Amanda? So-so. So-so también, ¿qué le pasó el tráfico? Ay, sí, horrible. Todos los días aquí. Ay, me imagino, that's terrible. Ay, no. Más mañana va a estar peor. Mañana es jueves, ya el viernes eso va a estar lleno. Ok, Estar feo. sí. Fátima, bienvenida, Fátima. Ernest, bienvenido. Welcome, good evening. Fanny, bienvenida also, right? So let me tell you that today I'm going to ask you to connect your camera because it is important that you participate, okay? Because there are some occasions that we are just three connected with camera or just two. And even there are some situations in which I just have my camera connected, right? So that is not Oh, the no. purpose, okay? You have to connect your camera. If you don't connect your camera, I'm going to punish you, okay? I'm not going to put your assistant. That's the point that we are No. going to discuss today, okay? Please, so please connect your camera. It is important, okay? ¿Te Oh, hablan, no. Daniel? ¿O no? Daniel, va a ser primero que lo voy a poner cero conducta. Primero que lo van a estrangular. Sí. Again.
Pero el conductor lo voy a poner a que no conecte la cámara, porque a veces me da solita hablando. Ay, no, 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 no. Vaya, mire, chicos, déjenme recordarles que esta semana tenemos que terminar el midterm. Aparte de las 5 tareas de la semana, hay que terminar el midterm. ¿Quiénes están pendientes con el midterm? Ahí vi que uno nada más me había terminado el midterm. Ahorita he estado revisando. And it's not possible, guys. You have to get advanced of that, okay? And also, we had some people that didn't do the homework for the from the first week and also from the second week. So that means you are late with the homework, right? So you had to be there, okay? Ready for that. There are some people just for it. Dígame, Jonathan. Tell me, Jonathan, ¿cómo me le fue? No, hombre, solo quería mencionarle ahí que acabo de llegar a la casa. Y ya, pero voy a preparar ahí. Okay, perfect, no worries. Démosle. Vaya. Entonces, el que no conecte la cámara, le pongo cero conducta, ¿ok? Porque ahorita tiene que participar, no es justo, ni modo. ¿Cómo es? Así. Again. Todavía. Again. Vale, ok. Miren, les voy a mostrar, chicos, cómo estamos con lo de las notas, porque es importante, ¿verdad? Si gustan, podemos dejar un espacio para poder avanzar todos, pero necesito que todos avancemos, ¿verdad? Todos estemos en sintonía, porque es necesario que usted ya para mañana tenga avanzadas sus tareas y que por lo menos tenga todas las 5 tareas, porque le quedan solamente las 4 partes del midterm. Acuérdense que el día viernes hay que subir calificaciones, ¿verdad? Y entonces es un problemita porque a veces tengo que subir y no están las notas. Y acuérdense que quizá cada semana está revisando el progreso de su curso, ¿verdad? Entonces es importante que usted esté al día. Please. Entonces, si gustan, dejamos un espacio, unos 15 minutitos para realizar tareas y lo demás, pues lo ocupamos para la clase. Oigan, pero es connected, please. Please connect. Ok. Vaya, chicos. Entonces, este día vamos a ver lo que es un tema nuevo. El día de ayer estuvimos viendo qué. A ver, ¿quién me dice? Lo del simple present. Ah, simple present. Question. Muy bien. In question. Formative questions, right? ¿Cómo vamos a utilizar do or does, verdad? ¿En qué ocasiones vamos a utilizar el do como auxiliar también? Y agregándoles las WH words. Acuérdense que también hay preguntas que en las cuales utilizamos las WH words. Por ejemplo, what do you prefer? The white one or the red one, right? So, that's the situations in which you have to use WH words. And now, and there are other situations that you have to use it. For example, when is your birthday? When do you go to the movie, right? ¿Cuándo vas a ir al cine? Etcétera, etcétera, right? And that's the purpose. Also, today we are going to talk about past tense, okay? Vamos a ver algo relacionado con el pasado simple y también es en cuanto a lo del auxiliar también, lo único que sería en pasado. Vamos a ver, permítanme y ya les ubico a donde estamos. Voy a compartir. Vale, miren, acá estamos. Esto es, ¿ok? Pero primero, no, fíjense, quizás no voy a pasar la lista. La voy a pasar a la mitad de la clase. Vean, el que no está conectado y no me diga su nombre, no le pongo la asistencia. ¿Ok? Oh, no. I'm sorry about that, but I had to do it, ¿ok? Lo siento, pero tengo que hacerlo. Please. Casi no se importa. A mí me van a odiar toda la noche. Pero no. Mañana se van a contentar conmigo, ¿ok? No worry for that. Ok, today is July Wednesday 5th, 2023, right? Warm up. Les tengo un warm up, ¿ok? Y es una riddle, but I need everybody pay attention to this. What has to be broken before to use it? What has to be broken before to use it? ¿Qué es? This is a riddle, una adivinanza. A ver qué me dice. Ajá. No, pero voy a dejar de compartir porque si no lo hago. Ajá. What has to be broken before to use it?
Or before using it. Se rompe después de usar. Before. No, antes. Tienes antes. Que romperlo para usarlo. What has to be broken before the, using the it? The eggs. Ah, no, ya la que la buscaste en internet. No se vale. No, hombre, no. No, como no, ya te, por eso es que no me gusta compartir, porque si no lo pegan y lo digo, no se vale. Ajá, vaya. Otra, ajá, dígame. ¿Cómo? Bien. Sí, ex, sí, los huevos. Tiene que ser claro. Yes, yes, they have to be broken before to use it. Y si no, ¿cómo te los vas a comer? ¿Y cómo los vas a utilizar si no los puedes quebrar? Me no estoy cascando. Con todo el cascaro. Entonces, no. That's the riddle. Okay, vale, ya se alegraron. Alegrense. Vaya, mire. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo sabemos el simple present siempre tiene affirmative, negative e interrogative form, ¿verdad? Que era la de la question que estuvimos viendo el día de ayer. Ese es algo como que más fácil de digerir, porque como ya vimos algo relacionado con eso anteriormente. Bueno, este día, chicos, vamos a hablar, como les he dicho, ¿verdad? Acerca del past tense. ¿Cómo hacer preguntas con el past tense? ¿Ok? Vamos a ver. Y dice, topic, simple past tense. Eso aquí tiene que, tenemos que aplicar lo que es la... Permítanme. Acuérdense que después de una preposición siempre va el verbo en ing, ¿ok? That's my bad. Bueno, dice, simple past tense en yes, no questions. Es lo mismo, ¿ok? Affirmative, negative statement and question form. Lo único que lo vamos a hacer en pasado. ¿Y con qué nosotros vamos a formar el pasado? ¿O qué son el o qué es el past? A ver, ¿quién me dice qué es el past tense? ¿Cómo lo entiendo? Teacher, disculpe, ¿verdad que no ha pasado la lista? No, la voy a pasar a mitad de la clase. Oh, no. Hoy me la voy a quitar, que me dejaron sola de la vez pasada. No sea mala, teacher. Teacher, yo me excusé diciendo de que me había tocado subir una montaña. ¿Qué subir va? Y bajar. Pretextos, pretextos. En la noche. Le puedo mandar el mapa todo lo que hice ese día. Ah, mira el West. El reporte del West. Yeah, vale, está bueno. ¿Cómo está, Román? Si no me van a reñar. Vaya. Ajá, ¿quién me dice qué entienden por pasado? Okay? What is the past tense? ¿Quién me dice? Vamos, niños, después, yo sé que ustedes... Repeat this. Ok, ¿qué es el past tense para usted? Past tense. The past tense. ¿Qué es el past tense? El pasado simple. En pocas palabras, digamos que es algo que ya sucedió. Exacto, es una acción en el pasado, algo que es, ya sucedió. Y para eso tenemos acá la descripción. Miren, past tense and questions are used to describe or ask about the action that happened in the past. Para describir acciones o preguntas que pasan en el pasado, ¿verdad? O que ya pasaron. Muy bien, excelente, Brandon. Ahora bien, para eso tenemos este vocabulario. Como ya tenemos una lista de verbos que el compañero Daniel nos compartió en el chat de WhatsApp Group, ¿right? Nosotros ahí podemos retomar, ¿verdad? Por eso es que solamente he puesto algunos. ¿Qué sería el pasado de do? ¿Verdad? Que sería did en ese caso. Don es el past participle. Ya estoy ahí. Did. Play. Prepare. Order. Swan. Made. ¿Ok? Did es el verbo hacer en pasado. O sea, hice. Right? Played. Jugar. Jugué. Prepared.
Preparo, preparé, right? Order, ordered. Ordeno, ordené, right? Swim, swam, nadé, ¿verdad? Made es el pasado de make. En este caso es hacer, pero hacer de hacer algo, ¿verdad? De, por ejemplo, I made my homework, I made the cleaning, etc., etc., right? Etc. Como ya tenemos la lista, no nos va a dar problema el sacar algunos ejemplos de esa parte, ¿ok? Entonces, como decimos que el past tense es la descripción de las acciones o las preguntas en pasado, valga la redundancia. Y acá tenemos la forma y algunos ejemplos en los cuales ustedes pueden, pues, ver cómo se conforma el pasado. En este caso sería, what do you do today? What do you do today, guys? Ajá. ¿Qué hicieron ahora, chicos? What do you do today? I inventory. I made my inventory, right? I worked. I worked, muy bien. What do you do today, Eliel? Work. I work. I work. Okay, Catherine, what do you do today? I went to the gym. I went to the gym. Oh, congratulations. I would like to do that. Pero no puedo. I don't know why. No tengo voluntad. No tengo ese temple de decir, voy a hacer eso todos los días. No, un día o ya me quedo ahí. No, it's for me. It's not for me. Okay, what do you do today, Brandon? I drive. I drive. Okay. What do you do today, Amanda? I worked. I work. What do you do today, Edwin? I send email in the work. Okay, I send emails in the morning. Muy bien. What do you do today, Fanny Ordóñez? I work. I work. Okay, Fanny, are you working, right? Yeah, I'm working. Okay, no worries. I know that, dude. I see you, okay? Erika Ayala, what do you do today? I work. You also, right? Italina, what do you do today? Ita. Hello. Hello. I work. You work too, right? What do you do today, Karen Arely Torres? I drink coffee. Okay. I drank coffee, right? Drunk. Okay, remember that you had to say it in past, okay? Eso es para hacer affirmative statement, ¿verdad? El verbo va en pasado. Pero, ¿qué pasa, chicos, cuando nosotros queremos hacer un negative statement? Acuérdense que para hacer los negative statements, nosotros necesitamos un auxiliar. En el presente es el verbo do, al igual que en el pasado. Lo único que en el pasado lo vamos a hacer, valga la redundancia, con el auxiliar en pasado, que en este caso es el did. ¿Ok? Más la palabra not, que en su contracción va a quedar didn't. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo I worked. ¿Ok? ¿Qué es lo que hiciste hoy? I worked. Y si usted dice que no, usted lo va a pasar a negativo y va a decir, I didn't work. ¿Ok? Pero en este caso, ya no lo va, el verbo no me lo va a poner en pasado, sino que me lo va a poner en presente. Porque el auxiliar ya le retoma el pasado. Es como cuando el does absorbe la S. Entonces, si usted pone el did not, ya no es necesario que usted ponga el verbo en pasado porque el mismo auxiliar se lo está dando. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Yes? ¿No? Yes, yes, yes. Ok, y acá, chicos, tenemos algunos ejemplos y la explicación de cómo nosotros vamos a formar el negative statement in past tense. Forming a positive and negative statement. Negatives in the simple past are formed by adding didn't, informal, or did not, that is the formal form, before the simple forms of the verb. The verb be is an exception to this. In the case of the be, we just add
and the apostrophe plus T, right? And that is informal, right? Or not formal, that is after was or were. Vale. Quiere decir que para formar el negative statement nosotros vamos a agregar didn't, ¿ok? O did not. Más sin embargo, en el caso de que estemos utilizando el verbo to be, que en este caso es is, are, or am, usted en el pasado me le va a agregar was or were. Porque was es el pasado de is y am. Y were es el pasado de are. ¿Ok? Quiere decir que si yo digo, I am a teacher. Si yo digo, yo soy una maestra, yo en pasado voy a decir, I was a teacher. Yo fui una maestra. ¿Ok? Si yo les digo, you are my students, en pasado yo voy a decir, you were my students. Ustedes fueron mis estudiantes. ¿Ok? Esta es una excepción para el pasado con el verbo to be. De ahí con todos los verbos, usted tiene que ubicar el dire. ¿Cuándo vamos a hablar de la past, del past tense? ¿Ok? Y el verbo en pasado normal cuando va a utilizar el positive statement. ¿Ok? ¿Es clear? Si gustan, pueden tomar alguna captura pues para que lo tengan a la mano a la hora que usted lo va a necesitar y lo podemos enviar al WhatsApp group. ¿Ok? Vaya, entonces tenemos estos ejemplos. Miren, simple past statement. I had a car. You ate my toast. He was here yesterday. They were in the park. Okay. Ellos estuvieron en el parque. Él está aquí. Él estuvo aquí ayer. Tú te comiste mi tostada, ¿verdad? Y yo tuve un carro. Ok, esto es para positive statement in past. Ahora vamos con el negative statement. Como les dije anteriormente, as I told you before, I didn't have a car. You have to add the didn't, ok, before the verb in the base form. You didn't eat my toast. He wasn't here yesterday. Él no estuvo aquí ayer. They weren't in the park. Ellos no estuvieron en el parque, ¿ok? ¿Es clear? Esto es para la forma informal, ¿verdad? Porque utilizamos la contracción. Pero para la forma formal utilizamos la forma larga, que sería I did not have a car. You did not eat my toast. He was not here yesterday. They were not in the park, ¿ok? ¿Preguntitas acá, chicos? Nel. Nel le va, démosle. Vaya, chivo. Entonces yo voy a empezar a hacer preguntas. ¡Ah! No, ok, vamos. Entonces vamos con la forma del yes, no question. ¿Ok? El yes, no question es para preguntar, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Y responder de formas, en formas cortas, que era lo que estábamos viendo anteriormente en el present. Dice, yes, no questions are also created using an auxiliary did, en este caso. Como les dije, para formar el yes, no question, vamos a utilizar el auxiliar did. This time, the auxiliary is placed before the subject. The verb be is an exception. In this case, remove the verb before the subject. Eso es en cuanto al verbo to be. Si usted va a utilizar preguntas con el verbo to be, siempre recuérdense que el verbo se mueve al principio y el sujeto se mueve después del verbo. Okay? And here we have some examples. We have, he brought his friend. Did he bring his friend? ¿Qué significa bring? Traer. Él trajo a su amigo. Él trajo a su amigo. Okay? They had a party. Ellos tuvieron una fiesta. Did they have a party? ¿Ellos tuvieron una fiesta? Yes, they did. Or no, they didn't. In this case, if you are going to answer the questions in the short form, you are going to say, yes, they did. Or no, they didn't, right? It's the same like the verb do, but in the past, okay? And here we have an example. Did I drink anything in this morning? Yes, I did. Or no, I didn't, okay? ¿Preguntitas?
No. No. Okay, thank you so much for answering my question, right? Pero también tenemos las preguntas con las WH words, que es lo mismo que estábamos viendo el día de ayer. Lo único que con el auxiliar en pasado. Es lo mismo. It's the same, okay? And it's WH questions using words such as what, when, where, and also created by putting the auxiliary did before the subject and moving be as an explainable. Then you add the IH, the WH words at the beginning of the sentences or the question, right? Here are some examples, right? The building fell down, okay? El edificio se cayó, okay? Ahora pasemos la forma de preguntas. Did the building fell down? Okay, ahora lo vamos a pasar con la WH words. Why did the building fell down? ¿Por qué el edificio se cayó? Ah, because no estaba bien estructurado, entonces se dañó por años, etcétera, etcétera, se cayó. Okay. Acuérdense que el why se utiliza para hacer preguntas como para dar una razón del por qué pasan las cosas. Okay. So, next example. Pero necesito que alguien me ayude. Solo yo estoy hablando. I'm just talking, okay? So, volunteers or I choose? ¿Voluntarios o el hijo? Vale, ¿quién me ayuda a leer la número dos? Number two. Me. Yo. Oh, yo. Okay, perfect. Thank you so much. Do it. They live in Vancouver. Did they live in Vancouver? Where did they live? Ajá. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos utilizar solamente haciendo preguntas utilizando el auxiliar did en pasado o si usamos utilizar el auxiliar más la WH words, que en este caso es where, que significa dónde. ¿Dónde ellos viven? Ah, they live in Vancouver. ¿Ok? Number three. Eliel. Please read. Dice, the store was closed. Was the store closed? And why was the store closed? Exactly. En este caso, estamos utilizando no el auxiliar do, sino que el verbo to be. Ok, acuérdense que hay preguntas que se hacen con el verbo to be y hay preguntas que se hacen con el auxiliar do, depende de qué estemos hablando. ¿Ok? O del contexto en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo. ¿Ok? Vamos, Edwin, number four, please. Sería, they were wolves. Ajá. Y were they wolves. Ajá. What were they? Ok, fueron ellos lobos, ¿verdad? Yes. Ok. Esa sería la forma de pregunta. ¿Qué fueron ellos? Ah, they were wolves, right? En este caso, porque es en plural. Acuérdense que wolf es solamente eso, ¿verdad? Ahora bien, si lo está haciendo en plural, acuérdense que siempre vamos a utilizar la forma are si es en presente y si es en pasado, vamos a utilizar lo que es la forma were, ¿ok? Acuérdense que este were es para la forma are. Y para la forma I'm y is es was. Always, ¿ok? Remember that. ¿Preguntitas hasta acá, chicos? ¿Preguntitas? No, teacher. Vaya, por ejemplo, acá tenemos otra. Mira, did you eat my food? Le dice el perrito. Oh, no, I didn't eat your food. Gran panza que tiene. Se lo comió y dice que no, mire. Hasta mareada tanto comer. Vaya, ok. Entonces, podemos pasar a lo siguiente, chicos. Hoy no hay ejercicio en línea, ok. Solamente hay interacción. Si no, muchos se me apagan las cámaras. And that's not like me. Vale, okay, ok, entonces vamos al chat. Ok, vamos al chat, vamos a interactuar. Necesito que me empiecen a aplicar el did, el did, el did. O el did, ¿verdad? En este caso.
Vamos a hacer un positive statement, ¿ok? Utilizando el pasado simple. Acuérdense que en el positive statement, el verbo va en pasado y no utilizamos el auxiliar did, solamente en la negación y en la pregunta, ¿ok? ¿Es clear? Ok, vaya. Tienen 5 minutitos máximo para escribir su positive statement in the simple past. Vamos, go ahead. Vamos, chicos. ¿En WhatsApp o aquí en Zoom? No, en el chat de la meeting. Okay. Okay. Vamos. Tic, toc, tic, toc, tic. El que quede de último le vamos a poner una punishment, okay? Kate, is in the meeting chat, please. Escríbamelo. Write. Okay, write it down. Vamos, niños, vamos. Okay, I went to the park yesterday. Muy bien, Eliel. I have eaten a lot of this. Vaya, este Daniel, no, este no es simple past, ese es pasado perfecto, ¿ok? El have en pasado perfecto. Acuérdense que solamente tiene que ser el verbo en pasado, no utilizando auxiliar, ¿ok? Pero está bien estructurada, pero en otro tiempo verbal, ¿ok? Vamos. I went to the gym at 5 a.m. Excellent. I played soccer. Muy bien. I went to buy shoes yesterday. Excelente, Brandon. I went to the work today. Excelente, Pablo. Así es. Muy bien. I went. It's in the past. Simple past. Remember that. En este caso sería I ate a lot. Okay. Yo comí mucho. Vamos, 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 niños. Que queda de último, le pongo punishment. ¿Qué es una punishment? Penitencia. Vamos, vamos, vamos. Hoy lo voy a regañar. Dice, ay, no, no, vamos. ¿Qué les pasó? ¿Por qué se detiene? Why stop? Eso tiene que ser a raining of sentences, right? Okay, Amanda, I went to the supermarket last Sunday. Excelente, Amanda, that it is the way. Ernesto, I ate chicken yesterday. Also, good. Excellent. Vamos, vamos, vamos. Sarita, I went to the work at 6 a.m. Excellent, Sarita. Vamos, 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 niños. I had a motorcycle today a month ago. Yo tuve una motocicleta. El today creo que está de más. Sí. Ahora, no, entonces quitémosle el today. No, el today creo que está de más, ¿no? Sí, está de más, sí. It doesn't make sense like this, right? But if you get over it, it makes sense, right? A month ago, excelente, así es. Vamos, 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 vamos. Who else? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. 3, 2, 1. I was sick last week. Okay, excelente, Fátima. Vaya, ¿quién más no me quedó? ¿Quién no me la mandó? Vamos a ver, solo me mandó Edwin, Fátima. ¿Quién más? Roberto, Brandon, Pablo, ¿qué más? Eliel, Daniel, más, solamente ellos, that, just they, right? Ernesto Mejía también lo mandó, Edwin, ok. Vale, después voy a ir revisando, niños. Oh, sí, los voy a poner más serious, right? Ok, now we are going to make the negative statement using the word did, okay? The auxiliary did plus the word not, okay?
I woke up late. Excelente, Dani. At noon, I ate chicken. Okay, perfect. Good, excellent. Karen, I want to buy a car tomorrow. I went to buy a car tomorrow. It doesn't make sense, Karen. Tomorrow is for future, and I went is for past, okay? Yo me fui a comprar un carro yesterday, sería, ¿verdad? But, okay, ahora hagamos el negative statement, okay? 1, 2, 3, go. I didn't have a motorcycle a month ago. Okay, perfect, good, excellent. You say the same sentences, but you make it in a negative form. Okay, perfect. Vamos, vamos, niños. You can do the same, guys. Vamos, vamos, chicos. Okay, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Okay, I not sleep, but I didn't sería I didn't sleep. Pero a ver. I didn't sleep at night. Okay, yo no dormí anoche. Just sorry, right? Acuérdense que tienen que utilizar el auxiliar did plus el not. O si quieren utilizar la contracción sería didn't. I didn't spoke. Y el verbo va en forma base, chicos, en este caso. Acuérdense que el didn't absorbe el pasado y el verbo va en forma presente. Ok. I did not have a blue shirt. Ok, muy bien, Pablo, así es. I want to buy a book tomorrow. Ok, Telina, en este caso vamos a utilizar la forma negativa. Ok. I didn't play FIFA the last week. Ok, excelente, Daniel. That it is. Vamos a ver qué más me mandó. Katherine, I didn't have a yellow shirt. Excellent. I didn't speak much in the class. Yes, you're right. Okay, Erika, I didn't work yesterday. Excelente. Se tomó su descanso, Erika. Muy bien. Perfecto. I did not eat candies yesterday. Okay, perfecto, Brandon. Rigoberto, I didn't play football. Also, I didn't speak much in the class. Daniel, excelente, Daniel. That's your sentences. I don't know why, but you know that, right? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más? Who else? Tic-toc, 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 tic-toc. Vamos, niños, faltan algunos. Vamos, vamos, vamos. You can do it. Go, 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 go. Tomamos un cafecito para subir la energy, right? Y después no van a poder dormir. Van a andar cantando más noche. I don't know if you if that happened with you guys, okay? But with me, that's happened. I didn't have, en este caso, I didn't have class yesterday, Sarita, porque el didn't ya va contractada la palabra not. So it's not necessary to write it down, but you have to write the verb in the base form, okay? I didn't have class yesterday, okay? Or maybe if you want to say, I didn't come to class yesterday, right? Yo no vine a clases ayer. O yo no tuve clases ayer. Okay, I didn't hide to the teacher. Ajá, I didn't hide to the teacher. Sí, te escondiste. Okay. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más? Who else? Tic, 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 tic. Vamos, niños. You can do it, guys. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Nobody else? Okay, perfecto. So let's start with the interrogative form. Acuérdense que en la forma interrogativa siempre vamos a utilizar el auxiliar y el auxiliar va ubicado antes del sujeto. Y si usted gusta utilizar la WH words,
La W es verb, va primero, luego el auxiliar, luego el sujeto y así sucesivamente, ¿ok? ¿Es clear? Ok, Fatima, ok, I didn't know go out into traffic yesterday. Ok, perfecto, Fatima, that it is, I did not go out. No pude salir del tráfico ayer. You're right, ok. Excellent. Vamos, vamos, niños. Una vez más, one more time. One more time, please, do it. Vamos a ver, who else? I didn't turn on the camera in the class. Yes, you're right. Tienes cero conducta. Más ahorita no estás conectando, te estás ganando en zero. Vaya, hurry up, please. Three, okay. Two. One, okay. Muy bien. Ahora vamos a empezar con interrogative sentences porque nadie me la ha hecho, chicos. Vamos. One, two, three. Vamos, 5 minutes. No more, okay. 5 minutes. Vamos, vamos, vamos. Interrogative sentences using did as auxiliary verb. Vamos, vamos, vamos. Did I make my homework? ¿Hice mi tarea? Maybe yes, maybe no, right? Ya voy a ver quién hizo la tarea. Okay, did turn on the camera in the class? Yes, you're right. Okay, yes, I did. Or no, I didn't, right? That's the answer. Where did you go yesterday? ¿A dónde fue ayer? Ajá. Did I buy the pupusas? Yes, I did. Okay, perfecto, Jonathan. That it is. Yes, I did. Oh, no, I didn't, right? Yes, I did. Next. Niños, se me están apagando. Did you play football? No, I didn't, okay? No, I didn't. I didn't play football, okay? Did you play football? No, I didn't. Did they have a dog? Did they have a dog? Okay, perfect. Maybe yes, maybe no, right? Katherine, okay, did you pay me for the food? No, I didn't. Okay, but in este caso, Katherine, you had to write the verb in the base form, in simple present. Tienen que escribirme el verbo en presente, porque el did le absorbe, ya le pone el pasado al verbo, ¿ok? Entonces no es necesario que usted lo escriba en pasado, solo en la pregunta, ¿ok? También en la forma negativa. Did you pay? No, sin ed, solo pay. Did you pay me for the food? Yes, right? Did you play football? Did you pay? Ok, perfect. Did you pay me the food for the food? Sin ed. Okay. Did you make the homework? Yes, that it is. Yes, I did. Okay. Yes, I did. Muy bien, Brandon. Así es. That's the way. Next. Did she clean the house? Muy bien, excelente, Karen. That it is the way. Así es la manera. Did you plant talk in the night? Okay. ¿Tú planeaste hablar? Did you plan? Okay. ¿Tú planeaste pensar hablar en con eso at night? Okay. Three verbs. Okay. Tres verbos al hilo, Daniel. Did you swim in the pool? Yes, I did. Did she clean? Okay. Did you swim in the pool? Yes, Erika. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Vamos a ver. Errors, okay, perfecto. You can correct it, okay, no worries. Did he clean the car? Muy bien. Él limpió el auto, sí, así es. ¿Quién más, niños? No los desanimemos. Vamos, apurémonos. Vamos, vamos, vamos. Teacher, I have a question. Tell me, Daniel.
For these sentences. Uh-huh. Did your plants seem to talk in the night? Mm-hmm. Is correct? No. No. Did you plan? ¿Tú planeas pensar, hablar? Do you think that it makes sense? Mm. Puede ser que usted utilice una WH word, for example, say, what do you plan to talk about today? ¿Qué es lo que planeas hablar este día? Pero eso sería, es como para futuro, ¿verdad? No para pasado. Pero sería, what do you plan to talk about today? ¿De qué planeas hablar este día? Maybe. ¿O de qué pensaste hablar? Puede ser pasado también. What do you plan to talk? Pero sería separado siempre con la preposición to. Acuérdense que cuando hay dos verbos, siempre se separan con la preposición to o se pone el gerundio. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando el día de ayer? Pero son en cierta lista de verbos. ¿Ok? So you have to check that point, ¿ok? Did they have motorcycle a month ago? Did you have a? Did you have hungry? Hungry or hungry? ¿Tienes hambre? That's the meaning. Entonces le falta una H. Hungry, ¿ok? Hungry. Did you, okay. Did you dance in the party? Yes, I did. Did we a good job? Okay. Did we do a good job? Hicimos un buen trabajo. Le falta el verbo, Rachel, y ahí lo demás está super nice. Okay. Did we do a good job? Hicimos un buen trabajo. Okay. ¿Qué más? ¿Nobody else? Did you dance in the party? Yes, I did. Eso está muy bien, Sarita. Excelente. Vamos. ¿Nobody else? 3, 2, 1. Time is over, guys. So, we finish. ¿Ok? Vaya. Preguntitas, chicos, acerca de las tres formas de el pasado simple. Interrogativa, afirmativa y negativa. Afirmativa, usted tiene que agregar el verbo en pasado. ¿Ok? Negativa, usted tiene que agregar el auxiliar did más la palabra not y más el verbo en forma presente. ¿Ok? En forma de simple present. En forma base. No me le va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque el did como auxiliar le absorbe el pasado y ya lo está ubicando. No es necesario ubicarlo. Number three, interrogative form. Utilizamos el auxiliar did más el verbo en su forma presente. Porque el did también le pone el pasado al verbo. ¿Ok? Don't forget that. También podemos hacer oraciones utilizando las WH words. WH word más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo en forma base simple present. ¿Ok? Don't forget that. Ok, Daniel, I didn't speak too much. Ah, no, esas son las anteriores. Ok. Ok. ¿Preguntitas, chicos? Questions so far? Yo voy a pasar la lista. Ah, el que no se conecta con cámara no le pongo la lista. What time is it? Miren, todos se conectan. Esto está bonito, ya vi. Espérense que voy a cerrar este que se abre. Vaya, ok, vamos a pasar la lista, chicos, porque es necesario. Ahorita ya nos pasamos el tiempo, pero es necesario porque si no, no se me conecta. Yes, crucial, right? Vamos a empezar. Solo denme unos segunditos y ya abro la lista. Vamos a ver, let's see. Today is Wednesday, okay? Wednesday 5th. Wednesday 5th. Let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Amanda de la Paz. Present. Thank you.
Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cecilia Eunice Funes Gómez. Okay. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Ay, no, ya voy a poner para ver quién está conectado ahorita. No, 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 no. No, no les ahorcado. Pongo. No les pongo. Vamos a ver. ¿Dónde estás, Daniel? Where are you? I don't know. Vaya, conéctese. Si no, no le pongo asistencia. Ahí lo voy a dejar. Es cero conducta. Y Miss, él solo así todo el tiempo. Ya está, ya lo puso. Ya, sí. Ah, ya se lo borró. No, teacher, hasta que esté en toda la clase, póngase. Sí. Porque si se la pone, va a volver a apagar la cámara. Ya voy a, si piensa que voy a hacer la dinámica, quizás al final voy a pasar la lista dos veces. Voy a pasarla 20 minutos antes y 10 minutos antes de finalizar. Ya van a ver, ya lo voy a apagar. Vaya, ok, perfecto. Yo lo voy a apagar, teacher, porque Ayala. Voy a cenar. Ah, no, es mentira, no, bravo. Present, sí, teacher. Enjoy. Erika Lizette, present, right? Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you, Ernest. Fanny Melanie Ordóñez. Present, Fanny. Thank you. Fátima Azalia Martínez Demi. Present, teacher. Thank you. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Francisco Antonio Coreas Jiménez. No, okay, vaya, maybe later, right? Creo que no. Francisco Ernesto González Boquín. Francisco Ernesto González Boquín. No, vamos a poner el cero para mientras maybe se conecta a la segunda y le ubicamos el uno, right? Vamos con Italina Castro. Present, teacher. Thank you, Ita. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present, teacher. Thank you so much. Vaya, ahí le vamos a poner puntitos. A los que siempre se conectan, le vamos a poner puntitos extra. Ya vi. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you so much. Karen Arena Torres García. Present, teacher. Thank you, Karen. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nancy. Are you there? No? Okay. Vamos con Nelson Arnoldo Revillega Quintanilla. Nelson Arnoldo. No yet. Okay, but maybe later. Pablo Alberto Juárez. Present, teacher. Thank you, Pablo. René Francisco Mendoza Cárcamo. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you, Sarita. Tania Lizette Osorio Enríquez. Tania. Tania, are you there, Tania? Tania. No? Bueno. Anyway. Vamos a ver. Tal vez a la próxima, ¿ok? Teresa de Jesús Ramos Santos. Teresa de Jesús Ramos Santos. Present. Teresa, ya le voy a poner cero conducta, mire. Catherine Giselle Vázquez Celaya. Catherine. Aquí. Ajá, Catherine. Ok, vaya, mire, si no es así. Nanay, nanay. Si no, miren qué bonito se miran todos conectados. Así sé quiénes son mis alumnos. Si no está conectado, no sé quién es. No lo conozco. Sí, pero falta Daniel. Sí, Daniel, conectate. Si no, ay, no. Vamos a ver. ¿Quién dijo miedo? Sí. Vamos a ver. Entonces, si no, los demás compañeros le van a elegir una punishment. Vea, ¿qué quieren que haga Daniel si no se conecta? Será tan feo, pero estamos a lo que no va a suceder. Dani. Le vamos a punchar. Que cante. No. No. Que baile. Que baile. No. Yes, dances. No. Son bromas,
Del pollos. Vaya, ok. Vamos a ver lo que hace Manuel. Hicieron las... Ah, no, si es que vamos a hacer la tarea, no les dejé tarea ayer, ¿verdad? Sino que vamos a trabajar en grupos. Pero les dejé de tarea buscar información acerca de su empresa, ¿verdad? Porque si no estoy mal, íbamos a elaborar como una conversación pequeña utilizando el vocabulario que vimos el día de ayer, ¿verdad? Híjole, ya me poncho. Bueno, pues, teacher, I forgot it, teacher, okay? I forget it, okay? Se dice, se me olvidó, teacher, okay? Se los valgo siempre y cuando me digan en inglés las ayer cosas. Ayer no estuve, acuérdese. Ay, sí, sí. Vale, está bien, por eso lo vamos a volver a repetir, okay? Vale, voy a formar los grupos, chicos, y vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Pero primero vamos a abrir la plataforma. Abramos la plataforma, please. Vamos, vamos. Miren, aquí están las notas. Para los que quieren saber sus notas, pero ahorita vamos a ver lo que es el Student Manual. Y nos vamos a ubicar en la página, déjenme ver ahora, y ya que me cargo. Creo que por acá está. If I no mistake, right? Ajá, bien, que por aquí estamos. Yeah. Eso era lo que estuvimos viendo ayer, el área, ¿verdad? Que eran los bancos y todo eso, ¿verdad? La industria del banco, del turismo, de las bebidas, de los empaques, la industria del automóvil, de las finanzas, telecomunicaciones, textil industry, construction industry, the beauty and personal care industry, right? The pharmaceutical industry and the tourist industry, right? There are some examples. And here you have your homework. Prepare a 2-minute conversation about your companies. Describe the company expertise in its industrial classification and location, headquarters, branches, and where it operates. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted me va a armar una conversación de 2 minutos en donde usted describa su compañía, ¿verdad? ¿Cuáles son las, qué es la expectativa de la compañía? ¿Cuál es su clasificación? Si es buena, si está clasificada entre las más populares, las más importantes, las más, ¿qué? Excelentes en cuanto a servicio. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuáles son sus sedes? ¿Cuáles son sus sucursales? ¿A dónde están ubicadas? ¿Y dónde operan estas sedes y estas sucursales, verdad? Entonces, y dice que vamos a tomar como ejemplo la conversación en el ejemplo 2, que está por aquí, más arriba. ¿Ok? Entonces, por eso necesito que usted abra su plataforma, se ubique en la página 19, porque este es el ejemplo que nos están mencionando, ¿verdad? Para poder trabajar en ello. Estamos para... creo que me pasé. Acá está. Vale, esta es la conversación que vamos a tomar como ejemplo, ¿verdad? La conversación de Rick y Jack. Usted iba a utilizar el vocabulario que hemos estado utilizando últimamente. Allá más abajito les dan los ejemplos, ¿ok? Y los voy a poner a trabajar en parejas, ¿ok? Ahora vamos a formar los breakout rooms. Abran uno que, pues, proyecte para que puedan tomar nota y yo voy a estar revisando cómo está el trabajo, ¿ok? Una conversación de 2 minutitos. Pequeña, no muy grande. Vamos a ver. ¿Cuántos estamos? 18, puede ser 17. Vamos a hacer los de 8 por los que no se conectan y pues tenemos que reubicar. Vaya, chicos, vamos. Conéctense. Join.
the breakout rooms, please? Vamos, niños, conectémonos, please. Italina, Ernesto, Mejía, ¿quién más está todavía? Fanny, Fátima, Eduardo Reyes, please get in the breakout rooms, please. Teacher, yo si me conecto me saca de la clase porque tengo la, con los datos conectado al otro teléfono. Ah, ok, Talina. Entonces vamos a ver con quién podemos trabajar. Fátima, are you there, Fátima? Fátima. Ok, bueno, entonces, si gusta, Italina, puedes elaborar una conversación, más o menos, y después la chequeamos. Si gusta, les puedo estar ayudando. Ahorita voy a ubicar a los que se me han quedado solitos con los demás para que puedan trabajar. Oigan, vamos a ver, let's see, Ernesto, ¿quién se me salió? Fátima, ¿puede trabajar con Italina, please? Yes, teacher. Vaya, aquí, en este caso, porque si se conecta dice que se salen, entonces trabajemos en la reunión general. Aparte que estoy muy agradecido con Pablo. Okay, Rachel, te moví a sala 4 con Pablito, por favor, movámonos. Okay, Ikta, are you there? Vamos a ver qué más. Ok, Fátima, la voy a designar a otra sala porque Italina no me contesta. Ok, teacher. Vale, la voy a designar con a sala 1. Ella le va a llegar el mensajito.
Fanny la movía a la voz. Thank you. Uh-huh. Ahí respondería ahí. Luego yo le pregunto. A la prueba de Raquel le va a tocar, ¿cómo se llama? Todo el historial, porque estamos utilizando la empresa de ella como donde ella trabaja como base. Mejor así. Mejor así. En la otra le va a tocar a usted. No, está bueno. Toso. Sería. Le contestaría yo en almacenes y man. Venden ropa, calzado, electrodomésticos. Uh-huh, uh-huh. Vamos a distribuir a Cel Retail. Hola, hola, ¿cómo van, chicos? Hola, teacher. ¿Cómo van, Jonathan? Pues estamos escribiendo ahorita el diálogo para poder practicarlo, a ver qué tal nos sale. Ok, perfecto. ¿Pero no hay ningún problema entonces? Yo creería que no. Ok, perfecto. Entonces los dejo, voy a ir a chequear los otros grupos. Okay. Thank you. Vamos a ver a dónde están los otros chicos. Voy a saludar. Vámonos acá. Ajá, ¿cómo va, mis niños?
Estoy aquí agregándolo un poquito más porque lo había quedado en pequeñito. Tengo la mera, muchachos. ¿Cómo les va? No, muy pequeñito. Yes, it's yes, si the usted lo... sample. ¿Ah? ¿Se no lo dejamos decimos ver? Para ver? Bueno, eso? Leámoslo, quiero ver. Ok. Sorpréndeme. My name is Amanda. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Daniel. I work for Optical Labs. What does Optical Labs do, Daniel? We manufacture glass by all people. Oh, I see. Does Optical Labs have many branches? Yeah, how many branches? Yes, it does. We have 5 branches in the country. And where are the headquarters? They are in El Salvador and Mexico. Are your products good? Yes, our products are very good and accessible. Hasta ahí. Yeah. Okay, perfect, good, excelente. Así es, ven qué fácil, super nice, ¿verdad? Ok, perfecto chicos, sigamos practicando porque ya se los voy a preguntar en la general, ¿ok? Vamos a elegir alguno no, al it's azar. Very easy. No, it's very easy. No, pero no, it's sounds good, ¿ok? Super nice, no, don't be afraid, ¿ok? Está super nice. Practiquemos más la pronunciación y todo eso para que se hagan un poquito más fluido, más rápido, ¿verdad? Porque ahorita como empezamos, no tenemos práctica, pero si usted la practica, entonces, teacher, dígame. The world headquarters, yeah? Mm-hmm. It's headquarters. Headquarters. Acuérdense que la A se pronuncia A. Waiters. Waiters, okay. Headquarters. Okay, perfect. Good, excellent. Voy a ir a chequear los otros grupos y ya nos vemos tan rápido, okay? Okay. Bueno, okay, perfect. Vamos a ver dónde están las salas. Que ya sean más bien. Hello guys, ¿cómo van? ¿Cómo me les va? ¿Cómo estamos? Hi teacher. Good, good. Good, good. Excellent. ¿Ya lo hicieron? Yes, teacher. Vaya, quiero irlos. Vamos a ver. Antes de pasar a general. Okay. Okay. My name is Edwin. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Alexis. I work for ANDA. What does ANDA, Alexis? Drinking water distribution company for Salvadorian families. Oh, I see. Does ANDA have many branches? Yes, it does. We have much manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in San Salvador. Okay. Just in San Salvador, Alex? El Salvador. Ah, solo in El Salvador, around El Salvador, yeah. Right? In another country, yeah. No, right? Just in the departments, right? Yeah. Okay, perfect. Good. Excellent. Sigamos practicando porque voy a preguntar al azar algunos parejitas, ¿verdad? En la general, para medio chequear. Pero ahorita estoy chequeando uno por uno. Okay, los veo okay. Un ratito porque voy a ir a chequear el otro grupo. Okay, thank you so okay. Much. Excellent. Hello, hello, guys. ¿Cómo vamos, niños? Ya hice esas oraciones, teacher, pero no sé si están buenas, porque estaba hablando de Rigoberto, pero no me contesta. No te contesta. I work at call center in Red 5G.
Uh-huh. Y la otra persona, en where are the headquarters? Uh-huh. Como solo es una, only one in USA, en la USA sería. Ajá, uh-huh. Ok, perfecto. La set. Ok, vaya, pero si yo el modelo de la conversación esa que está acá, sí, ¿verdad? Sí. Vaya, como entonces... si después sería Rick. Sí, pero este Rick no nos apareció ahorita. Ay, no. Ahí estaba bueno, esperando que me dijera para agregarlas a la conversación, pero no me contesta. Rigoberto, are you there? Yes. Okay, Rigoberto, did you work with Erika? Yo esperando que me dijera estaba. Yo le estaba hablando y ni me contestó. Yo hice mis oraciones. Estaba esperando que me dijera la suya. Vaya, Rigoberto. Tratemos de trabajar la conversación. Hagámoslo como el mismo modelo. Lo único que vamos a cambiar es la información, ¿verdad? Acerca de la empresa. Sería el nombre de la empresa, su nombre, las sedes, the headquarters, and the branches, right? And the description of where it's located, right? So that's the things that you have to add to the conversations. And then you have to practice because we are going to ask some couples or a pair of students, right? To say the conversations that you have made. So in that case, you had to practice, okay? Try to do it, Rigoberto, please, the most fast you can. And then try to practice because we are going to start asking in a general meeting, okay? So, go ahead, okay? Los dejo un ratito porque voy a ir a checar el otro grupo. Okay, teacher. Okay, thank you. Oh, no. Me quedé muda, helada. Da la impresión de que ya terminamos rápido. I'm just kidding. Vaya, vamos a tomar. Se quedó muda que ya estoy conectado. Helada, me dejas. Frozen, right? Petrificada. ¿No? Vaya, mire. Oh, no. Vamos a tomar parejitas al azar para solamente decir dos conversaciones, nada más, dos ejemplos de conversación de las cuales ustedes han realizado. Porque ya estamos sobre tiempo y tenemos que hacer este ejercicio y también tenemos que realizar lo de la tarea. Ok, recuerden que para esta semana es el midterm. Please try to do it. If you have less grades, try to get the 100%, please.
in order you to get a 10 each week, okay? Please. Vaya, ok, vamos a elegir. Elíjame un número al azar, Edwin. Del 1 al 10. El 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pablo, ok. Pablo, who's your partner? ¿Quién es su pareja? Vamos, Pablo, you can do it. Vaya, usted me va a decir el ejemplo de la conversación que usted ha realizado con sus compañeros. Raquel y Ernest. Okay, Rachel and Ernest. Okay, perfect. Yes. Okay. Entonces, my name is Pablo and he is Ernest. Nice to meet you. Nice to meet you, Pablo and Ernest. Mm-hmm. I am Rachel, I am a work in Siman store. Okay. Lo voy a hacer si quieres, lo sigo yo todo, porque. O va a seguir haciéndose las preguntas, Ernest. Ernest, por responder ya ahorita. Ok, perfect. Vamos, Ernest. Okay, tengo problemas de conexión, dice Ernest, con el audio. Ah, okay, perfecto. Vaya, entonces continúe Rachel haciendo las preguntas porque Ernest tiene problemas con el audio. Las haría Pablo, entonces. Ah, okay, Pablo. Ah, la pregunta, please. What does Siman store do, right? In Siman store, they sell clothing, footwear, household, appliances, perfumery, cosmetic. And cosmetic, right? Okay, perfecto. In cosmetic. Oh, I see. Does Siman store have many ones? Mm-hmm. Sería... Siman store has branches in Metro Centro, Galleries, La Gran Vía, Plaza Mundo. Where are the headquarters? Headquarters, San Miguel, Santa Ana, Sonsonate. Okay, its headquarters is located in San Salvador, Santa Ana, y Sonsonate, right? Okay, perfect. That's it? Finish, teacher. Okay, perfect. Good, excellent. Congratulations, guys. Ahora, Ernest, Pablo, elíjame otro numerito del 1 al 10. No, esperando. Solo porque no me dije que me gustó y no me dije qué número era. A ver. El que uno. Lo eligió. ¿El? Número uno. Ok, el uno. Eliel, number one. Eliel. Lo siento, Jonathan. Sorry for you. Sorry for you. No. Yo no soy el número uno. Ahí okay. Me dijo que quería que vos pasaras. Sí. Dijo que ya le va a hacer con intención. Al travieso hubieras elegido. Uy, mira que elegí. Oye, Daniel, no, esa noche a ver qué tiene contra vos. This is personal. Sí, es personal. Vaya, Eliel, ¿quiénes eran sus compañeritos? En serio, yo. Para que el número uno iba a pasar. Yes, the number one. Yes, you start. I start with you. So that's why you are the number one. No, solamente era Sara. Sarita, o eso. Ok, perfect. Go ahead. Vamos con Sarita. Ok. Okay. Vamos. Yeah. Hello, Sara. How are you? Hi, Jonathan. I'm fine. And you? I'm fine, too. And where do you work now? Granny, I work in
in Salvador in Salvador English School. And you? That sounds great. I work in Mantech Group. Fine. What does the company do? The company is engaged in the AC service sales industry. Where is your headquarters? Lo siento, sorry. No worries. Yeah. Okay, no se preocupe, Sarita. Continúe. Okay, the headquarter is in Escalon, but the company has a branch in Merliat City. But tell me, where is your job located? We are located in Paseo General Escalon. It's near. His branch of work is education, right? Yes. But I have to go, it's late night. And to see you, Ben? Nice to see you. That's it? Okay, perfect. Congratulations, okay? Luck for you guys. Okay, now, Eliel, okay, no, ya se lo vamos a decir, because we are on time. Okay, ni modo, salvados por la campana los demás, okay? A la próxima les pregunto, ¿ok? Vaya. Déjenme elegir el siguiente, por favor. No, solo dos días. Por fin se vio Daniel. Estamos sobre tiempo, así que ni modo, solamente dos y ya. Vaya, en cuanto a las tareas, ¿cómo van, chicos? Vaya, pues yo la verdad voy atrasada, porque no he tenido tiempo, pero mañana como me voy a trabajar, mañana ya las voy a completar. Sí. Vale. Pero ahorita vamos a trabajar en alguna, por lo menos en algunas dos o tres, ¿ok? Necesito que avancemos para dejarles libres solamente para que ustedes trabajen en el midterm, ¿ok? Recuerden que esta semana tenemos el midterm, tenemos mucho trabajo esta semana, ¿ok? Vale, abramos la plataforma, chicos, en el área de tareas, please. Yo acabo de abrir también. ¿Ok? Recuerden que todos pueden ayudarse también en el grupo. Si usted tiene alguna pregunta y algún compañerito la sabe, pues también pueden comunicarse entre ustedes, ¿verdad? O hacérmelo saber a mí. El punto es, pues, es que todos pues salgamos bien, ¿verdad? En todo lo que es el área de tareas. Para eso estamos, para ayudarles. También el grupo del staff pueden ayudarles también durante la semana. Pueden enviar una captura con su pregunta y su nombre, ¿verdad? Para que ellos puedan pues ayudarles de la mejor manera. Al igual mi persona o ustedes mismos también pueden colaborarse, ¿verdad? Ok, nos vamos en la sección 2, Unit 2, Socializing, right? Ok, 5 preguntas. Vamos con, estamos en la tarea 9. Hicimos la 9. Ok, entonces falta. Ah, pero es que como surgió una pregunta, ¿verdad? Y la 8 no la hicimos. ¿Quiénes tienen hasta la 8? O revisamos desde la 1 hasta la. Bueno, desde sería desde la 5 hasta la 9. Hasta yo la completé. Ah, ok. ¿Quiénes más la completaron ya? Mi teacher. Mi teacher. Ok, perfecto. Vaya. ¿Quiénes van en la número 7? Yo. Vaya. ¿Esa ya la contestaron? Yo no le contesté. A mí me falta la 9. Vaya. Esa es la 9. Miren. Acá está la 9. Pueden tomar notas. Esta es la que hicimos la vez pasada. Tomen nota de la 9 y luego pasamos a la 8. Regresamos a la 7 y así sucesivamente. Vamos hasta que todos estén completos. ¿Les parece? Eliel, ¿cómo va usted, Eliel? Lo miro triste. No, dice, no le den copia, dice. Ay, no. Eliel no está disgustado.
No, pues a mí me gusta agarrar el día jueves todas las tareas con el examen de una vez todo. Ah, ok, perfecto. Entonces no dije nada, Liel. Si usted gusta, puede trabajar una parte del examen para que así pueda avanzar si usted avanzó en estas tareas, Liel. Vaya, me avisan cuando mueva la pantalla para que ustedes puedan tomar notas, ¿ok? Bless you, Amanda. Bueno, me avisan cuando termine con la 9 y pasamos a la 8, please. Let me know, guys, when you finish, please. Vamos, ok, vamos a pasar al número 8. Ok, si tienen preguntitas pueden hacerlo, right? Dice instructions, read the sentences, use the verb in parentheses and type it in its simple past form. Bueno, eso es acerca de lo que hemos estado hablando. Vamos a leer las oraciones y vamos a utilizar los verbos entre paréntesis y los vamos a seleccionar en la forma del pasado. Ok. Number one, we stop the payment. Ok. We stop the payment. What's the best option? Stopped or stopped? Tú ves que trabajan solitos, no puedes dejar que trabajen. Nobody wants to chat. Oh, no. No, Daniel, solo Daniel me apoya, no demasiado. Vale. Ahí está. No, en serio, les hago falta. Sí, le hace cric, 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 cric. So silent, right? Mucho silencio. So the favorite teacher. Ya estuvo. La número 8. Good. Ok, perfecto. Vaya.
¿Algo otra preguntita? ¿Quién tiene preguntas acerca de la 8? ¿Nobody? No. Ok, perfecto. Entonces, no. Me muevo, chicos. ¿La número 7 ya la hicieron todos? Yes. Ok, yes. Entonces me voy a mover a la número 10. Ok, vamos a la número 10. Ok, dice instructions, double check. In the following are right or wrong. They must be in simple past. Ok. Vamos a ver, ¿cuáles son las correctas o las incorrectas? Acá les dan la oración y usted tiene que verificar que la oración esté en simple past, ¿ok? Tiene que estar en pasado simple. Y va a decidir si está buena o está mala. Right es para bueno y wrong es para incorrecto, ¿ok? ¿Es clear? Yes. Ok, perfecto. Teacher. Dígame. No. Sorry. Okay, perfect. Recuerde que siempre al principio de la oración, si es pregunta, tiene que ir un auxiliar. Recuerde que si es un statement normal, el sujeto tiene que ir al principio de la oración. ¿Ok? Me avisa cuando la termine para chequear, ¿ok? Vamos a resolver eso. Finish, ok, perfect. Ahora bien, vamos, uno más y luego resolvemos. ¿Qué más terminó ya, chicos? Ok, vamos a empezar porque estamos sobre tiempo ya. Ok, la primera, ¿está buena o está mala? Mire, esa es una pregunta, ¿verdad? Acuérdense que las preguntas, ¿con qué es lo que empiezan? Decimos.
con el auxiliar, pero en este caso sería el auxiliar did. Entonces, no está bueno. It's wrong. Number two. Did he wrote a letter? Is right or wrong? Wrong. Wrong. Why is wrong? ¿Por qué está mal? Because the verb is in the past tense. Exactly. The verb has to be in the simple form because we already have the auxiliary, right? So that means it is wrong. Okay, perfect. He didn't write the letter, right or wrong? Wrong. Wrong, because we have the auxiliary verb here, so it means the verb has to be in present. Okay, also, right? Number four. They work all night, right or wrong? Right. That's right. It's right. Okay, perfect. Number five. He invested a lot of money, right or wrong? Wrong, right? Because the verb has to be in past, because it's a positive statement, but in past. So it is wrong, porque acá lo tiene en presente. No está bueno. Okay, let's check it. So let's see. It's okay. So that means you just have to make the final, the midterm exam, please, for tomorrow. Okay. Vaya. Ahora voy a pasar la lista. Preguntitas, chicos, hasta acá. Questions so far. Guys. Preguntitas, chicos. No. Okay, perfect. Vale, ahora voy a dejar de compartir y vamos a pasar la lista por segunda vez. Nada más les va a quedar. Ajá. Las 7, ¿cómo es? Las 7. Ah, ok, perfecto. Dígame, permítanme un ratito. A ver, vamos a ver dónde está. Acá. Las 7 es así. Mi si gusta puede tomar una captura para que pueda tenerla ahí. Para que lo pueda hacer despacio. Si gusta. Ese es acerca de las WH words, pero en simple present, utilizando el auxiliar do en presente. ¿Ok? Ok, perfecto. ¿Ya lo tomó? Sí, gracias. Ok, thank you so much. Vaya, ahora sí, voy a dejar de compartir, voy a tomar la lista, chicos, por segunda vez. Vamos a ver dónde estamos. Déjenme abrir por acá. Y vamos a empezar de nuevo. Ok, vamos con Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cecilia Eunice Funes Gómez. Ok, también Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you, Daniel. Erika Lisette Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you, Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernest. Ok, Fanny Melanie Ordóñez. Present, teacher. Thank you, Fátima Salia Martínez Demi. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Present, teacher. Ok, Fátima, thank you so much. Francisco Antonio Coreas Jiménez. No? Ok, ¿alguien me puede decir si Francisco está conectado? Porque me pareció haberlo visto conectado temprano. No, ¿verdad? Ok, bueno. Let's continue, guys. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you, Icta. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present, teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arení Torres García. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Okay, Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Nelson Arnoldo.
No, okay. Vamos con Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you, Pablo. René Francisco Mendoza Cárcamo. Okay, Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Tania. No, okay. Teresa de Jesús Ramos Santos. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present, teacher. Okay, Catherine. Thank you so much. Vale, chicos. Teacher. Tenemos 8 minutos todavía. Okay, díganme. No sé si me acuerdo que me da problemas para el audio, pero permítame. Perdón, casi no lo escuché muy bien, Ernesto. Sí, es que tengo problemas con el audio, no sé si me notó. Sí, sí, Ernesto, permítame, Ernesto. Voy a revisar, no vaya a ser. Ernesto, ¿dónde estás, Ernesto? Ernesto Salvador Mejía Mundo, ¿verdad? Sí. Sí, ya le puse, Ernesto. Sí, gracias. Ok. You're welcome. Bueno, chicos, preguntitas hasta acá. Tenemos todavía 7 minutitos, chicos, para finalizar la clase. ¿Preguntitas? ¿O deseas seguir con lo de las tareas? No, 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 no. Me gusta su póster, Daniel. Se ve bonito eso. Me gusta mucho. Y no lo deja ver, ¿no? Demasiado. Están bonitos, son de anime, ¿verdad? Se nota, sí, se miran bien nice. I like that also, right? Ajá, chicos. Edwin tiene una preguntita. Pablito, Eliel, Ernesto, Amanda, ¿tienen preguntas, chicos? ¿Les dejo tarea? No, tienen el examen. Por eso no les voy a dejar tarea. Solo porque tienen el examen. No, dice Pablo, no dice. Va, tarea para mañana. Tiene que traerme una adivinanza en inglés. Tarea para mañana. Ajá, dígame, Amanda. Y con respecto a lo del viernes, no nos vamos a conectar, ¿verdad? No, el viernes no, pero el sábado. El sábado sí. Ay, Dios mío. ¿En serio? Vaya, si no, si no, aunque siempre les deben de mandar el link, ¿verdad? Y siempre les avisan en la tarde, ya casi para aterrizar. Entonces, si no mandan ese mensajito, yo voy a recordarle a ella, y si ella me dice que no, yo les mando una notificación. Pero yo creo que sí, porque ahí sí se especifica que reanudamos clases y todo, ¿verdad? El día sábado, ¿ok? Así que ni modo, anyway. Tenemos que trabajar el día sábado, ¿ok? Pero por cualquier cosa, estén pendientes, ¿ok? Pendientes, para que ella, pues, pueda mandar mensajes, si sí o no. Acuérdense que ya están programadas las meeting y ahí nos van a decir si sí o no. ¿Ok? We need a Gracias. Large weekend. Yes, you are going to have a long weekend. Ni modo, después del gustazo viene el trancazo. Tienen un día libre viernes, pero tienen que estudiar el día sábado. Oh, no, eso no. Me no. Mira. Como dicen, después del gustazo, el trancazo. Así es, después del gustazo viene el trancazo, ni modo. No. Disfruten su día viernes y les cae viernes, no, hombre, bicho. Alégrense. Alégrense. Porque van a tener el día viernes free, ¿ok? It's going to be your day off. No, to Saturday is a work and no is a happy for me. You are going to work. Yeah, work. Pero esa suerte no te lo van a dar libre. Ay, qué bárbaros, qué malos. Tienen que dárselo libre. Acuérdense que es asueto nacional. Ni modo. Vaya pues. What time is it? Ah, falta 4 minutitos. A ver.
Preguntitas. Speak. Ya parecimos son, right? Dígame algo, tell me something. Aprovechen el espacio. I have a question for you, teacher. Dígame, Daniel. What is the letter to notebook? The letter of the notebook. Yeah. And the notes. The notes. The guide to the class. Ah, the student manual. Yeah. What is the letter you use? Permítame. ¿A dónde estamos? Permíteme solo lo proyecto ahorita. Que no, para que me digas, porque no mucho. I didn't get it. Oh, sorry. ¿Cuál es el tipo de letra que usa? Ah, what is the type of letter? That is what. Yeah. In the manual or in the note? And the one note. Ah, yeah, okay, perfect. Yeah, I get it. It's this one. Look at this. Vamos a ver. Ahorita te digo. This is a homework. No, es esta. For a homework. That it is. Okay, Bradley Ham TC, right? What? Bradley Ham TC, right? It's before the area black, okay? Teacher, I know see the name. No, ah, okay, perfecto, qué raro. Espérame, voy a compartir otra vez. I stayed in the browser. Es que lo que pasa es que fíjate que si cambio de pestaña o algo así no me aparece, no sé, porque tengo que volver a compartir las cosas. Porque Bradley. Ajá, Bradley Ham TC. It's this one. It's before the Arial Black. Bradley. ITC. It's Bradley Ham ITC. Yes, that it is. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Okay, thank you so much. Another question? Para decir tipo es type. Yo se los voy a escribir acá. Para type. Type of T-I-P-A. Yeah. Yes, it's T. Es como Y. Ah, right? Y-P-E-O-F. Type of letter. Hay una diferencia entre este type of y el kind of. Kind of, okay. Clase de, tipo de. Es que kind of se ocupa para decir what kind of food do you like? ¿Qué clase de comida te gusta? Ah, I like Mexican food, I like Chinese food. Se traduce como clase. Okay, y también puede ser amabilidad. Por ejemplo, tú dices, you're so kind. Tú eres muy amable. Okay. Y el otro es type of, tipo de. Okay. Okay, thanks. Okay, you're welcome. Another question, guys. Ya son las 10. It's time. Ay, come on, guys. Bye. Okay, perfecto, chicos. Entonces, miren, ya se nos fue el tiempo. Entonces, pues nada más desearles una excelente noche, una feliz noche, que descansen súper bonito y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bye, 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 take care. Bye. Fue un gusto verlos a todos, ¿ok? It was a pleasure to see you all, guys. Thank you. You're welcome. Thank you. Bye. Bye. This is a miracle. Cric, cric, cric. Yo solo escucho cómo están saliendo todos. Todos. Tienen prisa. Vámonos. Dice, run away. Se fue Rachel. Mira, vino Rachel. Qué bárbara. Solo vi que vos te soy y vámonos. Let's go. Y te también suba rápido. Ahorita ya no me contestó. Ah, no, guay. No. Ni modo.
Anyway, exacto. Daniel, hay que continuar, ¿ok? Vaya. Entonces nos vemos tomorrow. Bye bye and take care, everybody. Bye bye, teacher. Chao. Te veo con eso.